Hola, curiosos y curiosas, bienvenidos una vez más a El Chapuzón Cultural. Hoy nos adentraremos dentro del mundo del arte urbano, en el cual un proyecto redefine totalmente las reglas del muralismo moderno. ¿Te atreves a averiguar quién es el autor de dicha propuesta tan innovadora? Vamos a averiguarlo. El artista urbano australiano Ron tomó un giro inesperado en su carrera con el proyecto titulado Empty. Mientras que muchos artistas buscan hacer murales cada vez más grandes y llamativos, Ron ha decidido explorar la fragilidad de la belleza en espacios que se están desmoronando. Pero, ¿cómo llegó a esta nueva dirección? Ron, cuyo nombre real es Tyrone Wright, ha visto su popularidad crecer en los últimos años gracias a sus impactantes retratos de mujeres glamorosas. Sin embargo, después de realizar una serie de murales internacionales a gran escala, volvió a Melbourne con una perspectiva diferente. Empty es su respuesta a la reflexión sobre espacios abandonados, estética y memoria. En esta serie, Ron se olvida totalmente en la gran presión de crear grandes obras públicas y mejor nos da esta serie de retratos un poco más íntimos, los cuales no se encuentran en un gran lugar o en un gran espacio. Al contrario, se encuentran en locaciones que están casi desmoronándose, pero que nos evocan ese sentimiento de nostalgia y emoción. El artista nos invita a reflexionar sobre la historia y sentimientos que guarda cualquier espacio vacío. Ron nos explica que el objetivo de esto es resaltar lo que se ha perdido o aquello a lo que tratamos de aferrarnos. Al pintar tan bellas obras de arte en lugares abandonados y tan solitarios como esto, lo que hace es conmemorar la historia que tuvieron estos lugares vacíos antes de todo. Y nos lleva a la pregunta es, ¿qué había antes de que no hubiera nada? La exposición Empty de Ron incluye no solo sus retratos en espacios abandonados, sino también obras sobre lienzo, impresiones fotográficas y un mural impresionante en el Star Lyric Theatre de Melbourne. Esta serie es un testimonio conmovedor de cómo el arte puede encontrar belleza en los lugares más inesperados. Espero que te haya gustado esta interesante información y nos vemos una vez más para sumergirnos en El Chapuzón Cultural.